Nasif, alias El Cubano. Estoy aquí en el Red Poker Tour de Cancún. Campeón, primer lugar, a todo dar. La verdad estoy muy feliz de haberlo ganado, muy feliz de haber participado en este gran evento, que la verdad superó todas las expectativas que todos tenían. Todos los garantizados los rompió en todos sus torneos y en verdad fue un torneo espectacular. ¿Qué más les puedo decir? Pues contento, ¿no? Contento de haberlo ganado, contento de poder disfrutar con mis amigos, feliz porque aquí está mi mujer, me estuvo apoyando desde el principio, mi familia igual, pues todos muy al tanto y así. Me acabo de comprometer, entonces feliz porque ya puedo pagar la boda. Fue un evento muy difícil, la verdad. Por donde vieras, había caras muy reconocidas, de, ya sea del póker nacional, internacional. Había jugadores aquí que la verdad ves en los circuitos latinoamericanos, cosas así. Tuve mucha suerte en muchos spots. Y pues la verdad, muy contento de poder traer este nivel de póker por fin a nuestro país. Para empezar, la organización yo la vi, o sea, de un punto de vista general, una cosa increíble. O sea, desde el momento en el que entras a este salón, de verdad, yo he ido a LAPT, LSOP, llegué a ir, cosas así. Yo no había visto que un evento latinoamericano tuviera este tipo de ambientación, por así decirlo. Y es cosas que ves en, son cosas que ves en EPTs, en PCAs, o sea, el 100% de los garantizados superó, pero cualquier expectativa, o sea, que se juntan 7 millones de, y medio en el main event es una locura, ¿cuál fue el hiperturbo? Garantizado 200K, se juntaron 800K. El Six Max igual, o sea, casi triplica su garantía, o sea, la verdad muy muy bien todos los organizadores, toda la gente que estuvo involucrada en hacer este tour, la verdad los felicito, un gran trabajo. Agradecer a todos los patrocinadores, a todos los organizadores, a toda la gente que se tomó el tiempo y el esfuerzo para hacer que esto funcionara. O sea, es una organización de muchísimos factores que a veces la gente no se da cuenta, como dealers, o sea, rotaciones de dealers, que todo esté bien, ustedes, ¿no? O sea, que esté presente la prensa, que tengan a las masajistas, o sea, que traten de tener a los jugadores contentos, felices, como les gusta estar. Y la verdad les salió perfecto, y qué mejor que aquí en Cancuncito. Bosteas, no pasa nada, sales, te echas un trago, te vas a la playa, te vas al antro. O sea, la verdad, una parada de lujo aquí.